del derecho a la información. Esto suele ser bastante también una tónica bastante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que anula el derecho a la información si la información es mendaz, si la información no es una información contrastada, si no es una información que realmente ha sido obtenida de una manera, ya no vamos a decir lícito o ilícito, porque eso es, lo podemos decir todas entre comillas, pero sí que al menos la noticia esté contrastada. Constatada la falsedad de la información, ni siquiera se efectuará la ponderación. En el año 92, en una sentencia del Tribunal Supremo que condena al medio informativo por publicar una foto de dos hombres. Estos dos hombres resultaron ser padre e hijo. Estos dos hombres estaban conversando en la calle e ilustraban un reportaje sobre prostitución masculina. Curiosamente fueron a fotografiar a un padre y a un hijo, y el Tribunal Supremo aquí dijo que el trabajo periodístico carecía de toda la veracidad, de modo que nunca pudo plantearse la ponderación entre dos valores en pugna. Y muchas veces la rapidez con la que el medio te exige la noticia, la rapidez, esto de ser el tonto, el último, esto de llegar el primero, etcétera, pues puede llevarte a esta serie de situaciones que no ponderes bien quién son estas personas que puedes estar fotografiando y te puedes encontrar con estos casos, ¿no? Importante para mí, hay que diferenciar entre información y opinión. Y esto muchas veces la gente de la calle no lo diferencia. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Un periodista puede opinar, y opina desde las páginas de opinión, y opina desde las columnas de opinión. Pero eso no es información. Eso no es información. Y a veces algún político me dice, ¿cómo es posible? Es que este periodista me está diciendo. El periodista está opinando, no está informando. De acuerdo que opinando puede incurrir responsabilidad, puede afectar al derecho al honor, puede afectar al derecho a la intimidad, si se excede, pero hay que distinguir entre información y opinión. La veracidad solo es predicable de la información, no de la opinión, porque la opinión es libre y cada uno puede pensar lo que quiera. Repetimos que luego después podrás incurrir o no podrás incurrir en responsabilidad según lo que escribas o según lo que digas. Pero la veracidad solamente es predicable de la información. De la transmisión de hechos no se puede exigir veracidad a las opiniones. La opinión es libre. La veracidad debe entenderse como la actitud del informador hacia la recta averiguación y transmisión de los hechos. Contestación, en definitiva. Vuelvo a repetir que el problema vendrá en la contrastación o cómo se puede contrastar, o si a veces la dificultad proviene de la contrastación y entonces es aquí donde hay medios que contrastan de una manera y medios que contrastan de otra. Por lo tanto, aquí ya entramos también en un abanico de determinadas situaciones pues, que pueden dar lugar a mayor demanda o no de responsabilidades. De hecho, aunque la gente lo ignora, hay bastantes medios de comunicación que están en los juzgados, que tienen procedimientos judiciales abiertos. Lo que pasa es que no suelen trascender porque no suelen ser cuestiones penales ni condenas penales, pero por ejemplo, derecho a la información, derecho al honor, etcétera, hay bastantes demandas en los juzgados de primera instancia y sobre todo en los juzgados de Madrid también, porque ahí es donde están situadas grandes cadenas. Pues a mí me llegan a veces, lo que pasa es que repito que no trascienden porque no son cuestiones que, de demandas que se han interpuesto por derecho al honor, no son condenas penales, generalmente es muy raro ver a un periodista que le condenen penalmente, tenga realmente una falsedad, las sabiendas, ¿no?, de que la noticia era falsa y de con todo, es decir, esto que exigimos nosotros para poder condenar a una persona. La información tiene sus límites, la información tiene sus límites. ¿Porque los periodistas son una casta? No. Los periodistas, igual que los ciudadanos, están sometidos también a las reglas de juego, que no son más que los límites que marca la ley. Periodista, evidentemente, un periodista o un medio de comunicación puede cometer abusos de poder. Los medios de información tienen mucho poder, y unos más que otros, por lo tanto, pueden darse situaciones de verdaderamente abuso de poder y de información inveraz. Y es entonces cuando el sistema judicial reacciona, pero reacciona como reaccionaría ante cualquier otro ciudadano, no por el hecho de ser periodistas, no por estigmatizar a la clase de periodismo. Límites penales, el honor, si se cometen injurias o calumnias, desprestigio de las instituciones. Límites civiles, lo tenemos en el famoso artículo 20 de la Constitución, el honor, la intimidad personal, familiar, la propia imagen. La juventud, añadiría yo, y la infancia también tiene unas reglas especiales. Sabéis que no se pueden publicar fotografías de menores de edad, etc. Y que toda esta legislación de menores
que a veces se omite, límites derivados de obligaciones contractuales y sobre todo también el deber de rectificar. Derecho a rectificar, que existe en una ley que puede tener el derecho a rectificación y que puede decir un ciudadano que se considere, porque se ha hecho la información, puede enviarle al director del medio una carta de rectificación y si considera él que debe de rectificar, pues entonces publica la rectificación y no hay, por lo tanto, ningún problema. Naturalmente, que como todo límite, la información tiene su límite, pero también hay excepciones a estos límites. Por lo tanto, que nos permitiría, por así decirlo, entre comillas, son estos excesos, estas informaciones que a veces nos pueden llamar la atención. Se exige que concurran ciertos elementos para admitir la lesión al honor, que la información sea veraz, que la información esté referida a personaje público y que sea de interés público o general. Con estos condicionantes, los tribunales admiten, por lo tanto, que pueda lesionarse el honor. Esto el Tribunal Constitucional también lo tiene bastante claro, bastante resuelto, sobre todo cuando se trata de personajes públicos o lo que entiende noticias de interés general. A veces el problema lo encontramos que tanto los altos tribunales, el Supremo o el Constitucional, nos da sorpresas porque lo que todos creíamos que era interés general o interés público resulta que no, que dicen que en ese caso no es interés público, interés general, con lo cual pues a veces es verdad que estamos en unas fronteras a veces que no sabemos dónde movernos según los personajes también, porque ¿qué es un personaje público o no es personaje público? Pues no lo sé. Bárcenas, eso era, ahora sí es personaje público por parte de todo el mundo, pero ¿Bárcenas era un hombre público? Bueno, pues no lo sé, yo tengo mis dudas de que Bárcenas era un hombre público. Ahora sí que lo es porque lo acuerdo de todo el mundo. Pero un hombre que no estaba, formaba parte del aparato, que estaba dentro del partido, que no había salido, que podía hacer sus mandangas ahí dentro, que no lo conocía a nadie, al menos el común de los mortales, digamos, ha sido hecho público, era un personaje público. En el momento que todo esto salta, yo tengo mis dudas, no lo sé, con esto no quiero decir tampoco, no estoy aventurando nada. Destaco, el interés público no debe ser confundido con la curiosidad pública. El interés público no es curiosidad pública. La curiosidad pública está en los programas rosas y en esos programas que hay por la tarde, ¿verdad?, determinados, pues que allí hay, pues puede haber curiosidades, si el torero sigue o no sigue con la folclórica o la folclórica sigue con fulano de tal, etcétera. Pero no es, una cosa es interés público y otra cosa es curiosidad pública. Hay un ámbito de la vida privada de la persona, lo íntimo, la privacy, que dicen los ingleses, que debe de quedar a salvo de cualquier intromisión, aunque la información que se dé sea veraz. La intimidad es un límite externo al derecho a la información. No se puede invadir la intimidad de una persona para revelar noticias, incluso aunque sean veraces, porque predomina el derecho a la intimidad. Por lo tanto, no, esto es un concepto que lo tiene bastante establecido en los tribunales. Y luego, el quebranto intolerable al honor son las manifestaciones vejatorias, los insultos que supongan humillación, menosprecio y maltrato a la dignidad humana. Aquí había, esto podríamos entender, qué es el, cuáles son estos límites. Importante para mí, cohabitación entre periodismo y justicia. En estos momentos esto está muy de moda. ¿Cómo cohabitamos los periodistas y los jueces? ¿Cómo reflexionamos? Yo aún recojo aquí unas consideraciones, digo que los medios considerados serios acaban contagiándose por el morbo y sensacionalismo. Por lo tanto, yo vuelvo a hacer una llamada aquí a la deontología profesional. Yo creo que hay que hacer una falta todavía esfuerzo por que haya más deontología profesional dentro de la propia empresa. O como también lo llamáis vosotros muchas veces, la autorregulación. Es difícil autorregularse, sobre todo en los medios de comunicación. No hay autorregulación. Tengo entendido que para ejercer el periodismo ni siquiera hay que estar inscrito en el Colegio de Periodistas, si no estoy mal confundido, ni siquiera tampoco tienes que ser licenciado de información, aunque la gran mayoría ahora lo son, pero si no estoy mal confundido, creo que ni es necesario esto tampoco. Por tanto, pues posible que haya demasiadas periodistas o tal que puedan ir por libre o que puedan ir un poco de freelance, etcétera, que están un poco en la frontera del propio sistema. Yo, por lo tanto, yo creo, no es la palabra exacta, pero yo llamaría y haré una llamada de atención para la deontología profesional. Segundo, el acceso de un periodista a una información que afecta a dirigentes políticos, el derecho a la información, solo está limitado por el daño que se pueda dar a la causa secreta. Solo está limitado. Y dices, caray, pues nadie lo diría. Bien, pero aquí entonaremos en mea culpa. Claro. Se habla mucho del secreto de sumario. Secreto de sumario. ¿Qué es esto, secreto de sumario?
El secreto sumario, desde 1881 que se promulgó la ley de enjuiciamiento criminal, la investigación judicial es secreta para terceros, sin necesidad de que el juez la haya declarado secreta. Otra cosa es el secreto de sumario, que es un plus, que es cuando ya se declara secreto para los propios abogados. Pero las investigaciones judiciales siempre han sido secretas, y lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, desde finales del siglo XIX. Teóricamente, nadie debe de saber lo que un juez está investigando, porque esto viene de una idea del siglo pasado, donde la investigación judicial tenía que ser secreta, porque evidentemente si no podías interferir en la investigación. Por lo tanto, el secreto existe per se, otra cosa es que además el juez lo declare secreto. Aquí sí que entonaré una culpa y una crítica a mis propios compañeros, y no tengo ningún empeño en decir, lo he dicho en otros foros también, que se está haciendo un abuso del secreto sumario. Un abuso. El secreto de sumario se está utilizando no para evitar, digamos, que haya filtraciones, no para evitar que la causa no sea instruida de una manera correcta, sino para que los periodistas no se enteren, y se acaban enterando igual. De manera que la finalidad del secreto de sumario famoso y esta declaración de secreto se está abusando. Consejo General del Poder Judicial en estos momentos también se está planteando toda la modificación de toda esta regulación del secreto de sumario y cómo lo va a hacer y el alcance que se le va a dar. No sé cómo acabará regulándose, creo que mal, porque en este país, desgraciadamente, las leyes, una cosa es el proyecto que entra y otra cosa es lo que sale. Y lo que sale de lo que entró, pues no se parece en nada, y muchas veces todo queda en discrecionalidades judiciales, y a mí la discrecionalidad judicial excesiva no me gusta. No me gusta porque la discrecionalidad...